Atención, delante tiene un edificio que es un punto de control nazi. Parece fortificado y menuda arma tienen.
puertas antiexplosión abiertas. Capitán, espere. Sí, sí. Oiga, he encontrado un lugar donde le puedo dejar más cerca del vagón del Nautica. Baje por el interior del punto de control y nos vemos fuera, en la pasarela que va por debajo del puente.
Verá, señor. Cuando era pequeño, al hombre que más admiraba era mi entrenador de lucha libre, el entrenador Anderson. Usted me recuerda a él. Todos estos años en la resistencia con Caroline, ¿cuántas veces me habré preguntado qué haría el capitán Blazkowicz? ¿Qué haría el capitán Blazkowicz? Aún lo hago. De acuerdo, voy a dejarle aquí. ¡Está muy cerca, capitán! ¡Mira por el borde! ¡El vagón del Nautica lo tiene justo debajo! ¡Fíjese! ¡Está ahí mismo! Tengo los papeles. ¿Y ahora? Tenemos que ser rápidos. El transbordador lunar sale esta noche del London Nautica. Arriba necesitarás tu equipo, pero factúralo como equipaje. No está permitido en cabina. Tienes que pasar desapercibido.
Tendrás que afeitarte y cortarte el pelo. Y seguro que dormir un poco. Tendrás que recuperar tu equipo de la zona de equipajes cuando llegues a la base lunar. Por último, deberás encontrar las claves de descifrado nuclear. Caroline, Anya, ¿me recibís? Blazkowicz, responde Blazkowicz. Seth, ¿puede mejorar la señal? Blazkowicz, ¿me oyes? ¿Cuál es tu situación? Bueno, estoy en la maldita luna. Cuidado con esa boca. Se la voy a lavar con jabón. A ver, Blazkowicz, el objetivo es robar las claves de descifrado que se encuentran en el módulo de mando. Para llegar al módulo de mando tienes que encontrar un traje espacial e ir hasta allí a pie, por la superficie lunar. Afirmativo. Creo en ti, William. Los trajes espaciales se guardan junto a la esclusa. Deberías pasar primero por las habitaciones de la tripulación y seguir luego por los laboratorios.
túnel de servicio que vaya de las habitaciones de la tripulación a los laboratorios. Busca algún modo de acceder a él, William. Debe de haber un túnel de servicio que vaya de las habitaciones de la tripulación a los laboratorios. Busca algún modo de acceder a él, William.
túnel de servicio más que conecta los laboratorios con la esclusa. Debes encontrarlo. Traje espacial, a punto de caminar por la superficie lunar. No es para tanto.
recuerdo este momento. En el campamento. La conocía bien, era fuerte. Tenía una voluntad de hierro, sin familia. Todos muertos. Tenía fe, la fe la sostuvo. No puedo creer con tal certidumbre. Para mí debe haber duda en todo. De lo contrario, no queda espacio para las preguntas, para aprender. Este lugar es fruto de una convicción feroz e incuestionable. A esto conduce la certidumbre absoluta. ¿Pero es usted creyente? No, a menudo me pregunto qué clase de Dios aprobaría un sufrimiento como este. Y me cuestiono si mi fe está bien encaminada. Quizá nos pone a prueba. Bah, si es una prueba, no la estamos superando. Hay un equipo de base de datos descifrado y descifrado dentro de la sala de guerra. Encuentra esa sala. Accede al ordenador. E imprime las claves de descifrado nuclear. Position, Kommandant!
es donde se fabrica la nueva generación de supersoldados. Por lo que sabemos, debería de haber un punto de entrada a la sala de guerra desde esa zona. Si encuentro esas claves de descifrado y dejo esta roca espacial. Vale. Imprimiendo las claves de descifrado. Bien hecho, Blazkowicz. Ahora hazme el favor de volver a la Tierra, William. Klaus está en Londres. Él te llevará de vuelta a Berlín cuando aterrices.
Zentrale London Nautica. Transporter Nummer 4. Meine Ladung wurde vernichtet. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und bin gerade mit dem Leben davongekommen. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Dann vermisst! Wer ist denn da? Transporter 4. Entfernen Sie sich. Transporter 4. La de cosas que he visto en mi vida. Mierda que te revuelve el estómago. ¿Qué te hace encanecer? Bien, Capitán Vaquero, vale. Aquí tu colega Klaus Kreutz en el coche de camino a London Nautica. Cambio. Trata de bajar hasta el aparcamiento y te llevo a casa. Cambio. He visto un millar de batallas. ¡El London Nautica está abriendo fuego! ¡Creo que te disparan a ti! He visto ponerse el sol en los 5 continentes. He visto elevarse el polvo de la superficie de la luna. Pero yo solo quiero volver a verte. Luz solar, aire frío. Sigues vivo, al parecer. ¡Kein Schritt weiter! ¡Stehen geblieben! Thank you.
Conduciendo bien y acercándose al aparcamiento del Náutica. Cambio. Capitán, llamo desde Berlín. Intente darse prisa. El London Monitor está totalmente operativo y... ¡Oh, Dios! ¡Están intentando pasar por la puerta! ¡Caroline! ¡Por aquí! ¡No! ¡Es una unidad de élite de Calavera! ¡Vuelve a Berlín lo más rápido que pueda! ¡Rápido! Resiste, Anya. Voy para allá. Kommt hier entlang! Come on!
Kampfjägland!
She's causing damage to state property immediately.
Sé mucho sobre usted. Tenemos el mismo nombre. Wilhelm. William. Pero... me llama Calavera. No me gusta. Soy un hombre feliz. ¿Lo ve? Ese nombre no es correcto.
Dígalo bien. Capitán, estamos metidos en un bombardeo. Un ataque sorpresa. No hemos podido repelerlos. Todo el mundo se ha dispersado. Voy con la radio portátil. Han entrado. Y ahora te meto en el coche que debemos conducir. Vamos hacia abajo y sin frenos, vaquero Johnny. Espero que volvamos a casa. Berlín. Responde, Berlín. ¿Cuál es tu situación? Estamos mal, capitán. Aguantando, pero no sé por cuánto tiempo. Los hombres de Calavera están por todas partes. Creo que su vieja amiga, Frau Engel, es la que dirige el ataque. Calavera debe de haberla extendido por lo que hizo en el campo de trabajo. Caroline y yo estamos en el hangar del helicóptero, atrapados. Totalmente rodeados. Demasiado caos. He perdido la pista a los otros. O están muertos o están escondidos. Van a encontrarnos a todos. Es solo cuestión de tiempo. Lo siento, Alfa. Ojalá hubieses visto Mesquita al amanecer. Quería llevarte allí. ¿A quién disparan? Debo contarle algo. Es sobre Frau Engel. Se ha llevado a Anya, se ha llevado a Seth y a Bombate y los están trasladando al complejo de Calavera. ¡Ay, Caroline! ¿Quieres parar con ese ruido? ¡Intento poner en marcha ese trazo! Pues intenta no hacer tanto ruido, ¿vale? Capitán, hay un helicóptero que sigue en tierra en nuestro hangar. Si llega aquí rápido, podríamos capturarlo y traer a los nuestros. No se detenga. Dense prisa.
visto venir, amigo. La verdad es que me alegro de volver a verte. Por muy patriota marine de ojos azules que seas, eres el único guitarrista que conozco. Tengo prisa. He de encontrar a Wyatt y a Caroline. Ojalá vinieras conmigo. Mira, ahora estoy con la mía. Es que el sistema me tiene acorralado. Te agradezco la invitación, pero ya sabes que llevo toda la vida huyendo. Me he cansado del silencio. Cuando me haya ido, estaré en silencio hasta el fin de los días. En este momento, ahora, quiero que se me oiga. Thank you.
venido de nuevo a Berlín, Plaskovich. Me aseguraré de que nadie coja el helicóptero. Quizá allí puedas hacer algo con el problema de los nazis. Intenta que no liquiden a Wyatt. Va sin munición y está prácticamente indefenso. Joder. Estoy distrayendo al perro. No porque parezca antipática, solo porque ya te funciona esa armadura rara. Es una agonía soñar así y despertar en la realidad. Pero a veces, la verdad, es bueno recordar por qué estás luchando. Ya está. En las plantas inferiores de Calavera, los prisioneros están cerca de los laboratorios experimentales. Es cuestión de sincronización. Tenemos las claves de descifrado nuclear. Hacemos una entrada a profundidad. Salimos a la superficie cerca del complejo. Usted derriba el muro exterior con el cañón. Entra en el complejo lo más rápido que pueda. Van a devolver los disparos, así que tenemos que sumergirnos de nuevo antes de sufrir daños graves. Luego alejamos el submarino a una distancia segura. Una vez dentro, baja a las plantas inferiores y libera a los prisioneros. Luego con el helicóptero, cuando todos estén a salvo en el aire, cargamos las ojivas nucleares y lanzamos las bombas. Arrasamos el lugar. Borramos a Calavera de la faz de la Tierra. Ten mucho cuidado. Nos vemos luego, capitán. ¡Besos!
cuidado mientras avanzas hacia el cañón. Nos estamos adentrando rápido y las corrientes van a ser fuertes. Espere, capitán. Preparando la carga. Nos estamos acercando. 200 metros. Estamos a 100 metros. 50 metros. Estoy en su casa, general. ¿Es este el día?
contoneos, contaminando la pureza de nuestro linaje.
Ya no toleraremos su cerebro primitivo y sus impulsos violentos. Oh, terroristas. ¿No veis que mi causa es justa? ¿No veis que no tenéis lugar en este mundo? Thank you.
El submarino está en posición. Todo va según lo planeado. Londres, Gibraltar, la luna, el trabajo de millones de hombres honrados, destruido por unos saboteadores insensatos. Y ahora atacáis los propios cimientos de la civilización. ¿Por qué se alimentan los de vuestra calaña de la cobardía y la maldad? Yo lo sé. La respuesta está en vuestra fisonomía deforme. Ya ha pasado todo. Anexate la teta espasmina sintética y mira tu sistema nervioso desactivando tus facultades modernas. Te costará cada vez más modernas. Ya está. Ich habe ein Geschenk für dich, mein Schatz. Dir zeige ich doch alles. Darf ich ihn für dich aufschneiden? Ed nos sacó de las celdas, pensamos que podríamos escapar por nuestra cuenta. Me alegro de verte, Blazkowicz. Es bueno tenerte cerca. ¡Salgamos de aquí, Kinderlet! ¡Vamos! ¡Life, life! ¡Ándale! ¡Ay, Dios! Este ascensor ha visto días mejores. ¡Muertas son! Blazkowicz, ayúdame a subir. Ah, gracias. Te sacaremos de ahí. Iremos a alguna parte. Creo que aún existen sitios en este planeta donde se puede ir y vivir feliz. Yo también lo creo. No son para nosotros.
¿Un viejo amigo viene a verme? Hace mucho tiempo que no me visitaba alguien como usted. Nos hemos visto antes. Creo que hoy nos vemos por última vez. Capitán Blazkowicz. Sigue luchando después de todos estos años. Recuerdo a su amigo. Me deleito en su recuerdo. ¿Se acuerda de él? En un trabajo como este es fácil que te tienten sentir compasión. Debemos aprender que es un instinto sin sentido. No es apropiado para la raza de los amos. ¡Hoch, hoch! ¡Auf die Platte! Seremos juzgados, no por lo que hemos destruido, sino por lo que hemos creado. Fergus. Alcanza a comprender su esplendor, la inteligencia del cerebro humano fusionada con la eficacia y la obediencia de la máquina. Fergus, ¿está ahí? Blazkowicz, ves una pesadilla. ¿Ves lo que mal está con la máquina? No controlo mis actos. Acabo con esto. Por favor, déjame morir. Nos vemos pronto, Fergus. En un lugar mejor que este.
capitán. Pero no me da miedo.
¡Ahí! ¡Entra el trueno! ¡Está a tu perdición!
De que acabe el día, te tendré contra las cuerdas y te obligaré a rendirte. Está en un agujero, general. No se salvará. Voy a por usted. De que acabe el día, te tendré contra las cuerdas y te obligaré a rendirte. Está en un agujero, general. No se salvará. Voy a
por usted. Está en un agujero, general. No se salvará. Voy a por usted. Para cuestionarse su fortuna. ¿Por qué habría de oponerse al mayor logro en la historia de la humanidad? Ah!
ido bien, Capitán Blazkowicz. Este es bueno. Cuenta hasta cuatro. Inhala. Cuenta hasta cuatro. Exhala. Nunca me arrodillo ante usted. Le destriparé de pie. Stars keep shining all through the night. I believe if we just keep trying, it'll be alright. I believe that someday we're gonna find our way. And I believe in a beautiful day. Believe in lovers walking side by side. I believe that someday we'll be satisfied. I believe the angels listen, God hears us pray. And I believe in a beautiful day. Yeah, I believe it's gonna work out okay. But not for me, and not for you. Done. I believe if you just keep searching, you'll find someone. I believe that you and I just lost our way. And I believe in a beautiful day. Still believe in a beautiful day, but not for me.
know you tried. I tried too. Sometimes all our dreams just don't come true. I believe.